Ahora sí, Virginia. A mí no me meten en los separos. Prefiero la enfermería. Ahí voy a arreglar cuentas con Santiago. Mira, explícamelo, pero ¿sabes qué? ¡A mí no me vas a menospreciar! Está bien, está bien. Siéntate, por favor. Mira, Nicole me trajo a mí un recado que supuestamente yo le había mandado a ella para citarla en las barricas. Yo no escribí nada, te lo juro. ¿Y entonces cómo llegaste? Mira, la nota hasta se la mostré a André. Él sospechaba que algo raro estaba pasando. Pues sí, igualito que yo. Sí, y además vino a decirme que él no iba a permitir que yo abusara de ti ni que jugara con su sobrina. Pues mucho cuidadito, fíjate, ¿eh? Mucho cuidado, porque André es como mi ángel de la guarda. Mi amor, el único ángel de la guarda que tú necesitas está aquí a tu lado. Yo nomás te lo digo por si intentas hacer otra cosa. Mi amor, yo no hice nada. Pues yo los vi, yo vi cuando llegó ella. Mi amor, mira, yo fui a darle una lección, a asustarla. Uy, sí, qué miedo te la ha de verdad, ¿no? Mira, mi intención fue de hacerla pensar que iba a abusar de ella. Le di un baño de tequila, eso sí no lo viste, ¿verdad? No, no lo vi. ¿Seguro no pasó nada? Mi amor, yo te lo juro por este bebé que estamos esperando. ¿De veras? Te lo juro. Bueno, pero antes vete a dar un baño porque apestas a tequila. El pulso sigue bajísimo. Son síntomas de una sobredosis de barbitúricos. Me da tanta lástima las jovencitas así. ¿Cómo? Así, bonitas, que se ven tan educadas y... Como la ves, esta así de bonita vino detenida por un montón de delitos. ¿Será cierto? Eso tendrán que probarlo los abogados. ¿Y cómo se llama? Es una niña bien, hija de un hombre muy importante. Se llama Virginia Fernández Negrete. Ay, ¿a dónde andabas? Ay, tranquila. No te quise despertar y me quedé en la habitación de Miranda. Hola, Sara. ¿Dormiste bien? Más o menos. ¿Y ustedes? No mucho. Nos quedamos platicando hasta muy noche. Bendito sea Dios que no pasó nada. Al rato le hablo a Teo. Ay, ya lo único que podemos hacer es esperar. Sí. Ojalá que los tortolitos hayan podido dormir bien. ¿De qué hablan, Amaneciste de mejor humor, ¿no? Ay, no quiero discutir ahorita, Mejor dime que me quieres mucho. Te quiero tanto, tanto, tanto. Sabes que me dan ganas de quedarme aquí haciéndote el amor todo el día. A mí también. Me dan ganas de quedarme aquí todo el día contigo para que no hagas travesuras. Ay, 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 no empieces con eso. Porque si no, las travesuras las voy a hacer contigo, mi garrichera. Dime, mi amor, apúrale con el cafecito, ¿no? Tengo que llevarle este paquete a Demetrio. ¿Qué vas a mandar? Con las muestras de sangre de Verónica y su mamá. ¿No que ya las habías mandado? ¿Por qué otra vez? No sé, el laboratorio me las pidió de nuevo. Decirle que de una vez esta muchacha Verónica se hace un análisis de glóbulos. Porque su embarazo ha sido un poco atropellado, ¿eh? Eso sí. ¿Te vas tan pronto? Tengo prisa. Nos vemos. ¿Pongamos para la comida? Buenos días, señorita. Buenas. Perdón, ¿nos podrían dar informes acerca de una detenida? ¿A qué horas llegó?
Anoche nos avisaron. A ver, déjeme checar. ¿Cuál es su nombre? Virginia Fernández Negrete. Está en calidad de detenida. Nada más que en la enfermería. No sé si puedan visitarla. Buenos días. Buenas. El señor Ruiz me informó anoche que ya está aquí la señora. Pero nos dicen que en la enfermería. Voy a conseguir unos pases para que hable con ella. ¿Ustedes quieren pasar a verla? Yo no quiero. Yo tampoco quisiera, pero tengo que hacerlo. Entonces, mira, nosotros te esperamos aquí. Con permiso. Ay, Francisco, estás aquí. Oye, ahí están las muestras y el resultado de los análisis de Verónica y su mamá, ¿eh? Ah, perfecto. Yo quería saber cómo está el chamaco. Oye, ¿no le piensas hacer una prueba de ultrasonido a Verónica? Pues no, a menos que lo recomiendes tú. No, yo decía por si querían averiguar con qué sexo viene el niño. Ya te dije que va a ser un hombre. ¿Quieres apostar? Ahora sí, Virginia.